Buenos días. Oh, estoy bostezando. Tuve un sueño horrible, horrible en el que me metían a la cárcel, güey. Ay, qué bonito es no vivir en esas pesadillas. ¿Qué tanto calor hace? Aventé mi cobija anoche. Le quité el oscilar al ventilador, o sea, quise que me atacara directo. Es un chingo de sol a la verga. El fin de semana me compré este juego de sábanas que ya está todo abierto, entonces ya no lo puedo volver a guardar bien. Y esto es parte de lo que te decía de que quiero como cambiar mi cuarto. Se me cayó una de las uñas. Quiero cambiar mi cuarto, como, o sea, siempre ha sido azul. Todavía no he tenido la cama porque voy a cambiar la sábana. Y ahora quiero que sea verde, por alguna razón. Quiero poner como más plantas y así. Así es que acompáñame a cambiar las sábanas de mi cuarto. Han sido las mismas desde 2019. Así es como quedaron las nuevas sábanas. O sea, el duvet es el mismo, pero las almohadas son de otro color y siento que se ve muy lindo. Te las quiero enseñar de cerca. Son así como con el diseño de hojitas y de plantitas, lo cual siempre, 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 toda mi vida he dicho que es muy de abuelita. Así es que bueno, supongo que ahora soy una abuelita, pero se ve lindo y siento que como que con otros toques de plantas y así se puede ver bastante bien. Ya no sé si Wilson combina con esta cama. Wilson es muy gris, pero siempre está aquí. Y no lo quisiera quitar, entonces no lo sé. Decidiré después sobre Wilson. Trastes limpios. Filtro lleno. Charola de hielos llena. Carga de ropa en la lavadora. Desayuno preparado. Piso de la cocina medianamente limpio. Café servido. Y computadora del trabajo lista para chambear. Hoy me siento de buenas y con mucha energía. Estoy ready. Hoy estoy tratando de comer sano de nuevo, así es que aquí tengo dos tortillas de maíz y carnita deshebrada. Esta vez le puse chipotle, así es que sabe mucho más rica porque, ¿cómo sé? Pues porque esto fue lo que comí el fin de semana. ¡Provechito! Y ahora voy a echar a lavar las toallas. Ya traigo la ansiedad a tope porque tengo muchas cosas más que hacer hoy y siento que voy un poco atrasada. O sea, he hecho mucho, pero no tanto como quería. Así es que ya me serví mi coquita porque siempre me hace sentir un poquito más tranquila, supongo. Por cierto que... pinche ruido. ¿Ya? Por cierto que no te imaginas la felicidad que siento porque este video de aquí está teniendo un montón de vistas. O sea, esto es la primera vez que pasa en mi canal. ¡Qué emoción de veras! No tengo mucha basura, pero, o sea, esto es como que del fin de semana y voy a aprovechar de sacarlo antes de que se junte más porque ya saben cómo es la basura, igual que los trastes. He tenido un día súper pesado, haciendo un chingo de cosas y ¿a quién trato de engañar? Aunque no hubiera tenido un día pesado, estaría chingándome unas papitas. Creo que este vlog se está convirtiendo en todo lo que come el agua en un día. ¡Qué vergüenza! Hoy ya metí cuatro cargas de ropa a la lavadora y quería meter una más, pero creo que ya no se va a poder. Literal, ya solo voy a pulverizar mis plantitas y ya me voy a empezar a maquillar para el stream. Siento que hoy he hecho un chingo de cosas. También siento que no he grabado todo lo que hice, pero hice muchas cosas, ¿ok? Créeme. Hablando de... bueno, no estábamos hablando de eso, pero no pasa nada. Ve cómo va el apio, güey. Me impresiona lo rápido que crecen los apios. No es el primero que tengo, pero pequeño detalle. Se está pudriendo como que su alrededor y no sé si debería de quitárselo o no, porque... guacha el pedo. Las semillas pues están pegadas a, pues, a eso que se está pudriendo. Entonces, no sé qué hacer. Algún experto en plantas aceptaría mucho sus sugerencias. Y ojo con esto otro. Puse un aguacate. Tal vez pueda tener un árbol de aguacates. No lo sé, sinceramente. Esta no es la forma correcta de poner un hueso de aguacate. Pero es lo que hay, ¿ok? No tenía palillos. Que por cierto, ya no recuerdo si les enseñé o no, pero compré esta suculenta el fin de semana, que es igual a la suculenta que se me está muriendo, murió o no sé. Creo que ya no la voy a recuperar. Pero es la que le gustaba mucho a Chipos, de la latita de la costeña. Entonces la compré para... pues no sé, para sustituirla. Sé que nunca será lo mismo, pero decidí llamarla Chipos en honor al amor que Chipos le tuvo a mi otra plantita, porque nadie ha querido tanto a mis plantas como Chipos. Hoy terminé de jugar Fran Bow. Estuvo
10 de 10, amé el juego. Déjate acomodo para que platiquemos. Listo. Un poco inestable, pero ahí está. Hoy no platicamos en todo el día, güey. O sea, estuve haciendo un chingo de cosas. O sea, de verdad, mi Excel en el que pongo todas las cosas que hago en el día está full el día de hoy. Hice mucho, de verdad. Estoy muy orgullosa de mí misma, pero también estoy cansada. Me empieza a doler un poco la cabeza. Entonces, o sea, según yo, todavía iba a hacer cosas después del stream. O sea, según yo iba a hacer ejercicio, porque ya no me dio tiempo de hacer ejercicio en todo el día y no puedo. O sea, ya, es demasiado. Son las 11:30 de la noche, tengo hambre, estoy cansada, hice muchas cosas hoy, me merezco descansar. Y me merezco cenar. Todavía no he decidido qué cenar. Se me antoja una sincronizada o esquites, ambas muy buenas opciones. No lo sé, ya veré. En un momento veremos. No me acuerdo qué iba a platicar hoy, sinceramente. Fue un día en el que estuve muy como desconectada del blog y de todo, como muy enfocada en todo mi día. Entonces, ni siquiera me acuerdo qué te iba a contar. O sea, supongo que nada, pues al menos no me quedé todo el día sin saludarte y así, porque siento muy extraño cuando no me grabo la cara. O sea, no me grabo cuando no me arreglo, pero pues hoy sí me arreglé. Me arreglé un poco bastante tarde, pero bueno. Tuve varias llamadas hoy, entre ellas con mi contador. Todavía no he resuelto el tema de la declaración de mis impuestos, ¿ok? Estoy un poco estresada todavía por eso, porque, o sea, no mames, ya son, ya. Cualquier día de esto llega el SAT a tocarme la puerta de la casa, güey, ya me dio miedo. Esto, vamos a cenar y ya. Hoy dejé las ventanas cerradas porque según vi que así se mantenía más fresco el departamento y sentí que sí estuvo un poco más fresco, pero ahora siento como que huele feo. No sé, no estoy acostumbrada a tener las ventanas cerradas todo el día. De hecho, yo creo que voy a dejar abierta la ventana esta. Ay, olvidé que había lavado ropa. Yo creo que solo la voy a extender y ya, para que no se vaya a arrugar. Pero no la quiero doblar toda ahorita, qué hueva. De verdad, amé las nuevas sábanas. Se ve súper lindo, güey. Aunque crean un poco de estática, creo. Por cierto, ya no te conté, pero al final decidí cenar unos esquites. Ya voy por la mitad, más o menos. Y estoy viendo... Bueno, estoy escuchando música. Amo Drinko. Buenas noches.